Ha llamado la atención a muchos sectores de la población la destitución del secretario de Seguridad, Ramón Savillón, y que siga Yulisa Villanueva en su cargo de subsecretaria de Seguridad, ya que ella fue la principal responsable de la seguridad en los centros penales. Usted manifestó recientemente que esta fue una excusa del actual gobierno para destituirlo. Claro, ya tenían a Savillón en la cabeza y este fue el pretexto que les quedó como anillo al dedo. ¿Qué intereses del actual gobierno cree usted que ponía en peligro Ramón Savillón para ser destituido de su cargo? Bueno, para nadie es desconocido que entre los extraditables en el país están personas directamente ligadas con este gobierno, ¿verdad? Y como Savillón pues representaba una amenaza porque fue el que extraditó al anterior mandatario y al anterior jefe de la policía. Entonces me imagino que por eso estaban con esa incomodidad y viendo de qué forma se deshacían, ¿verdad?, de esta figura que para ellos era amenazante. Y como digo, es totalmente contraproducente que se tomen medidas con el ministro de Seguridad y que no se tome ninguna medida con la persona que estaba directamente responsable de los centros penales. En el caso de Ramón Savillón se repite la historia que se dio en el gobierno anterior, que fue destituido por el expresidente Hernández por capturar a los Valle Valle, y ahora ese gobierno lo destituye por proteger intereses del narcotráfico. Ni más ni menos, si es que aquí solo hemos cambiado de color. Aquí nos gobernaba un cartel y seguimos siendo gobernados, pero con un cartel de otro color, ¿verdad? Es triste la historia de nuestro país. Honduras, con todo y su riqueza, su posición geográfica envidiable, con todos sus recursos naturales, minerales, con dos costas, no puede salir adelante por la corrupción, por la criminalidad, pero más que todo por la impunidad. ¿Se podría repetir la historia? ¿Cree usted que dos hermanos puedan ser excarcelados? Bueno, si las autoridades ejercen realmente su función como tales, yo pienso que sí.